Tenemos que reconocer que el problema de la deuda pública está abajo, en la falta de transparencia, porque una vez que es aprobado un financiamiento público por el Congreso del Estado, no se informa oportunamente y de forma objetiva y funcional acerca de la aplicación y intención de los recursos públicos. Por lo tanto, es indispensable hacer la reforma al marco jurídico adecuado. Esta vez propongo que sea reformada la ley de deuda pública del Estado o municipio para efecto que el Ejecutivo invita a los hospitales para el Congreso del Estado de la Organización del Financiamiento debe realizar, además de los requisitos actuales, los siguientes: A. Proyecto productivo de inversión. B. Balance general o estado de situación financiera. C. Estado de ingresos y egresos. De los ingresos estarán referidos a las administraciones presupuestales y los que obtengan con motivo del ejercicio de sus funciones. D. Balance de comprobación. E. Estado de avance presupuestal. F. Conciliaciones bancarias. G. Costo financiero de la deuda. Esto permitirá al Congreso del Estado hacer una visión real de las finanzas del Ejecutivo y de los ayuntamientos antes de autorizar cualquier financiamiento. Y al contrario, el financiamiento público propone que tanto el Ejecutivo del Estado como los ayuntamientos no rindan de forma adecuada al Consejo del Estado un informe en cuanto a tener como mínimo los siguientes requisitos: 1. El proyecto productivo de inversión. 2. Avance físico. 3. Balance de comprobación. 4. Recursos financieros y presupuestales. Estados financieros y presupuestales. Resumen de aquello de la caja. Cuentas de cheque y depósitos de inversión. Cheques o transferencias pendientes de entregar a realizar deudores diversos, cuentas por cobrar, cuentas y retención por pagar, deuda directa y indirecta, informan valores, así como valores y bienes custodios. Asimismo, propongo la reforma de la ley de deuda pública para implementar un sistema de software a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. El registro de deuda pública será un instrumento real, eficiente y de carácter directamente informativo. En el referido sistema se podrá consultar por cualquier ciudadano el estatus de la deuda pública a corto y mediano plazo. De eso tendrá información sobre los porcentajes de pago de intereses, en qué, cómo, cuándo y dónde se invierte el compromiso adquirido. El plazo para cubrirlo, su reestructuración, con el financiamiento, etc. Si todavía se es indispensable introducir en la ley de deuda pública el concepto de deuda pública a corto y largo plazo, esto permitirá al Congreso del Estado conocer no solo los compromisos que adquiera el Ejecutivo a través del financiamiento público, sino además todas y cada una de las obligaciones económicas o financieras o pasivos que adquieran estos entes, que no requieren autorización del Consejo del Estado y que serán aplicadas en la ley pública productiva para ser cubiertas a más tardar en un año. La regulación de insuficiente y imprecisa de la deuda pública en trabajo debe y tiene que cambiar. No esperemos que en trabajo una sorpresa de deuda que no conocemos para hacer frente a la poca y a la baja rendición de cuentas de nuestro gobierno. Compañeros diputados, este es un tema que desafortunadamente está en el ambiente, es un tema que durante esta administración, por uno u otro motivo, se ha recibido financiamiento que históricamente en otros que no se había hecho. Es nuestra responsabilidad, así como autorizado, en algunos casos, cuando son los votos sí lo requieren, que se autorice el financiamiento, creemos que es de suma importancia que nos preocupemos por el tráfico y la transparencia en el uso del recurso. Yo presento esta iniciativa. La semana pasada presentamos unas modificaciones a la Constitución, a la ley, y cuando va a comisiones, yo espero que sea un debate serio, porque el tema es serio. Como tal, veo al compañero Fernando Valenzuela que está en la misma lógica y todos estamos de transparentar y tratar de que la transición del gobierno sea lo más transparente y lo más terca posible, y ese es el sentido y la preocupación.